Bien, buenas tardes. Esta es la tercera y última sesión de nuestro ciclo de la cultura transatlántica y nos toca hablar hoy día del sujeto transatlántico, de aquel héroe del discurso de la abundancia que habiendo precisado su escenario y representado su medio, americano como abundante, y tratando de definirse a sí mismo como producto moderno de la mezcla, eh, también busca interpretarse como nuevo agente de esta modernidad desigual que le ha tocado vivir y como tal, como agente, trata de no ser un sujeto pasivo. De, lo, de la situación internacional atlántica, de las relaciones del mundo, viejo mundo y el nuevo mundo, sino más bien un agente activo y creador de su propio espacio, discurso y de su propia identidad. Entonces, ese es un poco nuestro, nuestro tema hoy día. Lo primero que hay que recordar entonces, a modo de resumen de lo dicho, es que tenemos tres grandes paradigmas para leer esta situación del sujeto atlántico, eh, del sujeto producto del nuevo y el viejo mundo. El primer paradigma es el que llamamos el paradigma de la dominación. Este modelo de leer la situación del sujeto atlántico, del nuevo hombre, del producto de la mezcla, de, normalmente del mestizo, eh, se basa en la idea del imperialismo. la teoría del imperialismo dice que los imperios se expanden a través de una práctica colonial y crean eh, espacios eh, externos a su, a, su, a su centro, espacios periféricos, diríamos, y también crean, pues, espacios de producción. Eh, Económica. El viejo, el primer modelo del imperialismo sería la plantación en el Caribe, que requiere la presencia de los esclavos, ¿verdad? Eh, y eh, luego la hacienda, que habíamos dicho algo sobre la hacienda como un sistema feudal, y mucha literatura latinoamericana eh, trabaja en contra de este modelo de dominación eh, a partir del imperialismo. Eh, y eh, hay una tesis que se llama el poscolonialismo, que estudia las transformaciones, diríamos, los dramas y, y los relatos que se enfrentan al, al mundo colonial eh, desde las versiones y persuasiones poscoloniales, o sea, de las, desde las respuestas al mundo colonial. El segundo paradigma sería el paradigma de la resistencia. El de la dominación probablemente aparece en los años 30, el de la resistencia aparece en los años 60. El paradigma de la resistencia eh, se basa en la noción de la rebelión, de la identidad y de la etnicidad. Y eh, dice que... Eh, las culturas eh, americanas que fueron dominadas por las culturas europeas resistieron esta dominación y trataron de no identificarse con los dominadores y de preservar su propia memoria cultural y de eh, crear su propia identidad en sus propios espacios étnicos, etc. Y así eh, forjar una identidad de la resistencia. Entonces el sujeto de la resistencia, diríamos, es un sujeto que tiene muchísimo prestigio en la cultura latinoamericana, puesto que nosotros hemos leído desde las universidades y de la clase media ilustrada, hemos leído el mundo de los indígenas, por ejemplo, como un mundo hecho por la resistencia, por su capacidad de resistir. ¿no? Eh, y claro, esta es una lectura de América Latina que ha sido muy privilegiada en Europa, porque en Europa la capacidad de resistencia de los latinoamericanos, sobre todo de los más pobres o de los subalternos o de los indígenas, eh, pues ha sido muy apoyada y promovida, y se ha entendido que la resistencia es un rasgo cultural latinoamericano. y casi todos nuestros grandes héroes eh, han sido culturales, héroes culturales, como guamán poma de ayala, han sido estudiados como héroes de la resistencia. Eh, eh, y el tercer paradigma es el de la negociación. El, el, el paradigma de la negociación dice que, eh, un poco lo he adelantado ya aquí, que los pueblos subalternos, los pueblos marginales eh, y los pueblos dominados eh, tienen un instrumento de trabajo que es muy creativo, que es su capacidad de negociar y negociar en el sentido más amplio de la palabra, en el sentido de eh, ejercitar sus derechos tomándole la palabra al discurso oficial, en el sentido de organizarse en cédulas, cédulas eh, eh, sociales, políticas, etc., como las ONG, por ejemplo, o en el sentido eh, también... También más eh, combativo, no solamente negociador, sino también combativo, como, como algunos movimientos, pues como el feminismo, etcétera, que son movimientos que practican la negociación como un modo de, de democratización. Eh, entonces, en el, en el paradigma de la negociación, lo más importante es el diálogo, la capacidad que tienen los pobres o los desposeídos de eh, tener una presencia legitimada en la mesa de negociaciones, ¿verdad? Eh, por eso se dice, por ejemplo, que el zapatismo quizás no es un movimiento armado, sino que es un movimiento por tener una silla en la mesa de las negociaciones, o sea, en el debate sobre el discurso nacional. ¿no? Es una interpretación que hay de eso. Eh, entonces podríamos decir que la historia cultural del sujeto transatlántico tiene componentes de estos tres paradigmas. En una época u otra ha dominado uno u otro paradigma, pero en realidad los tres tienen mucho que decir, los tres son verosímiles y quizás eh, se pueda entender este sujeto eh, entre uno y otro modelo de lectura, entre el modelo de la dominación, el de la resistencia y el de la negociación. Hoy día un poco estamos más, de, más cerca del modelo de la negociación, del diálogo, eh, porque creemos que el modelo de la resistencia ha sido muy costoso y que ha costado, ha costado muchas vidas, eh, ha avanzado mucho la causa y los programas de, de la gente desfavorecida a partir de la confrontación y que, eh, y aunque se entiende obviamente la confrontación, eh, la posibilidad de crear espacios de intermediación y de negociación parece más creativo y con más futuro hoy. entonces, eso sería en cuanto a, a estos paradigmas. ahora, este sujeto, este sujeto transatlántico, eh, que es interpretado de estos modos, eh, mmm, todavía no se construye en el discurso sino cuando toma la palabra porque los que hablan de la dominación la resistencia y la negociación son generalmente pues los intelectuales los expertos la clase media eh, las disciplinas universitarias y casi siempre cuando se trata de lo indígena o del sujeto mestizo eh, los discursos son intermediados por otras, eh, por otros sistemas eh, de procesar información y finalmente lo que vemos es que hay una política de la interpretación eh, y que se toma la palabra del otro eh, y que pocas veces escuchamos la palabra del otro. Lo que se, llama, lo que se ha llamado la, la voz del subalterno eh, y que en los años 70 fue algo muy importante a través del testimonio, eh, de la voz de los otros, de Rigoberta Menchú, etc. ¿no? Hoy día ya... Quizás eh, también se ha convertido la voz del subalterno en un producto de consumo e incluso se dice que el subalterno no ha cesado de hablar, irónicamente, claro. Pero eh, lo interesante sería examinar esas voces eh, para saber realmente cómo, cuál es el paradigma que desde las bases, desde las comunidades campesinas, desde los movimientos sociales, etc., eh, se construye como una representación de este sujeto. ¿no? Y eso todavía no se ha hecho, eh, solo se ha hecho parcialmente. Pero en todo caso, ese es un proceso eh, en marcha. Y la conclusión que podemos sacar es que el sujeto, el nuevo sujeto atlántico, el que está hecho por el nuevo y el viejo mundo, eh, es un sujeto en construcción. Porque cuando decimos, ¿quién es el sujeto mexicano? Decimos el ciudadano. La respuesta es el ciudadano. ¿Quién es el ciudadano? El mestizo. Entonces el mestizaje se convierte en una ideología del Estado para decir que el ciudadano ideal es el que es el sujeto de la mezcla, pero de una mezcla pacificada, de una mezcla armónica, de una mezcla no conflictiva. Entonces en todos los países nuestros, cuando se define al ciudadano, se busca un término medio que probablemente no existe. Entonces el problema de los estados siempre ha sido muy dramático porque no llegan a representar a las naciones, digamos, ¿no? Entonces porque las naciones están hechas en la diferencia y en la mezcla. Entonces este sujeto del nuevo mundo, este sujeto americano, siempre ha sido un sujeto que pregunta por sí mismo y eso demuestra que está en construcción, que nunca está acabado de hacer. Bien. Eh, lo primero que hay que hacer entonces para investigar los pasos de este sujeto nuevo, eh, del cual seguramente nosotros formamos parte, eh, sería ver un poco la historia de cómo se mueve este sujeto a lo largo de la representación. Y lo primero que se me ocurre para eso es mostrarles unas imágenes del gran muralista mexicano Orozco, que él pintó en la biblioteca de la Universidad de Dartmouth, Dartmouth College, que está en el estado de New Hampshire, allá en las nieves casi perpetuas. En los años 30 estuvo ahí Orozco pintando este mural. Este mural fue considerado muy revolucionario en su tiempo, pero en los años 30 el lenguaje revolucionario era el código común. Y eh, fue, digamos, velado, se pusieron cortinas en este mural para que no se vieran porque se consideraban políticamente ofensivos. Y después, claro, ya se han desvelado y son conocimiento público. Y eh, vamos a empezar con el primer, la primera imagen que se llama la migración. La migración. Todo el ciclo se llama la migración del espíritu, queriendo decir la migración del saber americano, el nuevo hombre americano. Entonces, en este cuadro, como ustedes ven, vemos un grupo desnudo de, los, de migrantes cuya representación en los años 30, identifica el migrante como el fundador. Es una visión muy positiva, muy optimista, muy mítica, legendaria acerca del migrante. ¿Quién es el migrante? El que llega primero y funda algo. Esta imagen tiene mucho que ver también con la literatura de García Márquez y, por supuesto, con toda la literatura latinoamericana fundacional. En esta, en esta imagen también vemos quizá la influencia de... La idea de la raza cósmica, porque estas, estas, estos cuerpos cobrizos son cuerpos indígenas, cuerpos americanos, y la raza cósmica supone una, un nuevo sujeto, justamente producto del nuevo mundo, ¿verdad? Y, y raza cósmica sugiere también una raza hecha por la mezcla, una raza terrestre. Y por eso los colores son terrestres, cobrizos, eh, y probablemente monumentales, escultóricos, ¿verdad? Se ve la fuerza de la presencia física de estos eh, fundadores que se convierten en héroes culturales. ¿Podemos volver a la imagen? Muy bien, gracias. A, a, a la derecha vemos los, los líderes que avanzan decididos, ¿no? Al fondo los que se quedan un poco retrasados. Al medio los que reflexionan, abajo alguien que ha caído en el proceso. De toda la dinámica de la fundación, la aventura de la migración. Eh, pero en todos vemos una voluntad, una fuerza de la voluntad, una decisión poderosa. ¿no? Y y, nosotros podemos, y el, el lector de este cuadro en los años 30 puede decir, sí, nosotros venimos de este linaje. ¿no? La voluntad que ellos representan es la nuestra, la voluntad de transformar el mundo, de hacer mejor la realidad. De rehacer la política, etc. ¿no? Entonces, eh, esto demuestra el optimismo en lo que se llama el hombre americano o el nuevo mundismo. Estas imágenes son los primeros hombres americanos que están cruzando el estrecho de Bering, que ¿no? están llegando por primera vez a América. Veamos la segunda, vez. Aquí tenemos la cultura nativa, ¿no? la cultura azteca, que vemos el, el hombre agrícola. Eh, el artista o arquitecto y probablemente el hombre religioso, que tiene los ojos cerrados. ¿no? Los, los ojos cerrados eh, indican la mirada interior eh, en el mundo de la pintura clásica y aparece aquí en Orozco. Entonces son tres actividades, la actividad de, de dominar la naturaleza, eh, la actividad artística, arquitectónica y la meditación, que son las tres componentes, diríamos, del mundo antiguo. Este mundo antiguo está visto un poco como idealísticamente, que es la mirada que hay en los años 30 sobre el, sobre el pasado precolombino. Ustedes ven al medio arriba que hay una especie de ventana, es el ventilador del aire acondicionado de la biblioteca de Dartmouth, <laughs> sí. que ha sido incorporado al paisaje de Orozco. <laughs> ¿Seguimos? Aquí vemos al conquistador Cortés, es una imagen típica de los años 30, ¿no? de la conquista. Eh, que es una imagen muy dramática, muy patética. El conquistador con su gran espada vestido de, de armadura, como en una guerra, trae la cruz y la espada, los curas detrás y todo está lleno de ruinas. ¿no? Todos esos templos que hemos visto antes están arruinados. Esa es la, esa es la típica imagen de la, del paradigma de la dominación. Cuando una cultura domina a otra, la destruye. ¿Verdad? Seguimos. Aquí están los conquistadores también, la cruz y el hierro. Ese es un cuadro fascinante, ¿no? Que ven ustedes la, cómo la cruz se ha convertido en un arma con una, una especie de, de puntas de metal y los conquistadores, hasta los caballos son armas ofensivas. ¿no? Tiene mucho poder esta imagen. Esta es una imagen característica de la dominación, del paradigma de la dominación. ¿no? La otra. Bien, entonces hay un momento en que Orozco dice, bueno, ya pasó la migración, ya estamos en el siglo XX, quizá comienzo del siglo XX, voy a pintar una alegoría de lo que es Estados Unidos, porque la obsesión de América Latina de sus orígenes es quiénes son esos vecinos del norte, ¿verdad? Que son tan distintos a nosotros. Entonces la pregunta por nosotros mismos siempre ha pasado por una pregunta acerca de ellos, ¿quiénes son ellos? No? esto merecería una historia aparte pero eh, es interesante porque en los documentos de la emancipación de la independencia americana muchas veces se ha copiado los documentos fundadores norteamericanos y los historiadores han llegado a la conclusión de que en realidad no es una copia en realidad lo que pasa es que esa documentación de la independencia americana se consideraba universal entonces eh, los patriotas venezolanos, simplemente transcribieron literalmente la Constitución eh, la declaración de los derechos del hombre etcétera como si fuera de ellos y era de ellos también claro volvemos al cuadro ese de la maestra bien entonces la explicación que se da Orozco sobre Estados Unidos es la siguiente ¿no? Estados Unidos tiene tres grandes componentes que deciden su imagen lo primero es el trigo abajo ese cuadro es el trigo o sea el control de la naturaleza. La definición de la tecnología es esa, ¿no? ¿Qué es la tecnología? La capacidad de controlar la naturaleza. Lo que pasa es que a veces hay huracanes tan grandes que no nos permiten controlarla, pero se hace lo que se puede. Eh, después está la educación, una maestra, un gran libro en la mano y unos niños ahí, ¿verdad? Y luego al fondo vemos lo que sería un meeting, eh, una reunión comunitaria. Eh, la, la casa roja al fondo es el ayuntamiento. Y abajo hay un, eh, un cabildo, se llama en español, ¿no? Un cabildo en el cual el pueblo se reúne para discutir su gobierno, la democracia. Entonces, Estados Unidos explica, dice Orozco, por la educación, la producción agrícola y la democracia. Esos son los tres componentes que él ve como definitorios de la representación de Norteamérica. Ya les he contado que quizás... 50, 70 años antes, Sarmiento decidió que Estados Unidos se representaba por los ferrocarriles, las escuelas y la migración. ¿no? Bien, pero aquí vemos un. Esta es la representación, pero si vamos a la interpretación de esta imagen, vemos que esa maestra, pues dudo que nosotros la quisiéramos como maestra, ¿verdad? Parece muy severa, muy severa, muy austera. Probablemente es una maestra puritana, una maestra puritana que eh, tiene un libro enorme en la mano, que probablemente es la Biblia, ¿no? cuya la verdad se basa en la Biblia. Y vemos que los niños se parecen demasiado unos a otros, ¿verdad? Evidentemente no son hijos de la mezcla, son todos iguales y demasiado iguales y probablemente por eso demasiado pasivos. Porque en nuestra lectura la excesiva semejanza... Quiere decir homogeneidad. ¿no? Eh, y por otro lado, pues no parecen, parecen, no parecen niños muy felices, parecen unos niños eh, demasiado hechos en la ley. ¿no? Y por último, esos niños están como incompletos, no hay ningún indio o ningún negro. ¿verdad? Entonces, eh, es como dice Tony Morrison, ¿verdad? que cuando los patriotas fundadores... Eh, de Estados Unidos dijeron en su declaración famosa todos los hombres somos libres estaban rodeados de esclavos que los servían ¿no? entonces lo que pasa es que los, los esclavos no salían en la foto entonces ella tiene la teoría de la invisibilidad del hombre negro que leemos los documentos y el hombre negro nunca está está invisible está presente pero está invisible que ¿no? es una teoría fascinante pasamos a la otra imagen entonces Orozco, frente a esta, a esta representación, pone la representación de América Latina y, y elige como sujeto de América Latina el guerrillero campesino, probablemente zapatista, de la Revolución Mexicana. Eh, y lo que vemos allí es que él está muy taciturno al centro del cuadro, pero está rodeado de personajes siniestros. ¿no? Hay unos militares que están a punto de apuñalarlo, ¿verdad? Por la espalda. Hay unos señores banqueros o diplomáticos o religiosos que evidentemente están conspirando contra él y se ve rodeado además de ruinas y de armas. ¿no? Entonces se ve un sujeto muy fuerte en su construcción, pero muy frágil en su futuro, totalmente amenazado por fuerzas externas. ¿no? Esa es la representación que él tiene de, de América Latina. ¿Seguimos? Entonces él imagina un Cristo futuro, que es un Cristo redentor. Es un Cristo que ha empezado destruyendo la cruz, <laughs> sí, como si fuera un árbol de leña, lo ha cortado. ¿no? Y que trae una especie de espada flamígera. Y es un Cristo, pues el Cristo de la justicia, que es también un Cristo de la época, ¿no? que se lee como un Cristo redentor. Eh, Seguimos. Luego imagina el futuro. Ahí está la biblioteca abajo. Pero claro, dice, si estamos en una biblioteca, en el espacio que está encima de la biblioteca, de la puerta de la biblioteca, voy a dibujar un obrero que lee. ¿Verdad? Y un obrero que lee en los años 30 es una imagen de la utopía social y socialista. ¿no? Imagínense, un obrero que lee. Todavía no se ha inventado la noción del tiempo libre. Porque el tiempo libre se inventa después y el tiempo libre quiere decir el momento en que uno no trabaja. Y el momento en que uno no trabaja se supone en la utopía esta que es para leer al pie del trabajo descansando el obrero lee claro hoy día el obrero vería televisión si ya no sería tiempo libre sería tiempo totalmente colonizado verdad pasamos a la otra imagen entonces aquí dibuja la universidad Orozco Orozco siempre muy rebelde verdad entonces esa es la universidad anti antihumana la universidad eh, ha perdido su finalidad educacional la universidad muerta digamos o sea la universidad que no sirve para la vida entonces es un esqueleto mexicano naturalmente que está pariendo eh, fetos muertos y todos los catedráticos que están rodeándola pues son cadáveres no es una imagen muy popular en, la, en los años 30 la idea de que el conocimiento que no es práctico no sirve y la idea de que las academias en general son eh, espacios muertos, ¿no? también César Vallejo lo dice, dice cómo cómo entrar a una academia eh, sin llorar como si estuvieran todos muertos, ¿no? entonces eh, es una advertencia para los alumnos de Dartmouth College. ¿no? <laughs> bien, eso es lo de Orozco, ahí lo dejamos, podemos cambiarla porque es un poco un poco dramática, podemos pasar a muy bien, gracias. <laughs> bien. Entonces, eh, esta representación, como ven ustedes, esta serie de representaciones americanas, americanistas, eh, tienen como objeto ilustrar el desarrollo de aquel migrante inicial y cómo ha pasado por una memoria cultural, una memoria de colonialismo y cómo se mueve eh, difícilmente a su propia emancipación. ¿no? Todos estos dilemas que está planteando Orozco, tienen que ver con el discurso americano del siglo XIX. Eh, como ven ustedes, en, estos, en, este, en esta serie de dibujos eh, no hay nada de abundancia, todo es carencia, salvo el momento indígena ideal donde hay una producción intelectual, ¿verdad? Eh, pero en el siglo XIX se revisan varios modelos de, de representación del hombre americano, y el primero es de Andrés Bello el gran venezolano Andrés Bello, que fue contratado por el gobierno de Chile para fundar la universidad, creó la universidad, creó el sistema jurídico, creó el sistema del Congreso y varias cosas más. O sea que era un, tipo, un hombre renacentista, eh, un humanista y también un jurid, jurista porque escribió el código civil por el cual Chile se ha gobernado durante mucho tiempo. Eh, es extraordinaria la idea de un intelectual americanista formado en, en Inglaterra que vuelve a América y él no acepta ser parte del grupo de Bolívar, porque le parece que Bolívar, siendo un militar en armas, va a ser un hombre que va a costar mucho daño, va a hacer mucho daño a la larga, porque va a generar a nombre de la emancipación mucha destrucción. Y, y entonces, por eso tiene fama de conservador. Eh, bello pero en realidad a su modo era un revolucionario no creía en la guerra le parecía muy costosa eh, y además tenía pensaba que bolívar iba a separar américa latina de españa y que nosotros deberíamos ser independientes de españa pero tener relaciones con españa porque si terminábamos separándonos de españa totalmente como si fueran los enemigos perdíamos mucho de nosotros mismos porque españa era nuestro pasado finalmente Tenía una visión parecida a la de Alfonso Reyes, una, una visión humanista de Europa y de España. No lo veía como enemigo a pesar de la conquista. Eh, y entonces eh, Bello, pues imagina que la Nueva América, la Nueva América, debe ser una América institucional. Que no habrá un sujeto americano mientras no hayan instituciones. Y las instituciones fundamentales para crear el ciudadano. Porque en el siglo XIX todos se preguntan qué es el ciudadano, cómo hacemos un ciudadano, ¿verdad? Acuérdense que ciudadano viene de ciudad, ¿verdad? De, de, de chivitas, ¿no? Ciudadano, ciudad eh, y política viene de polis, la ciudad. Se decía tiene mucha política, quiere decir eso tiene mucha educación. También se decía tiene mucha policía, o sea es una persona que es muy educada, ¿sí? Por polis. Eh, ciudad. Y entonces, eh, la pregunta por el ciudadano, para Bello, es, ¿tendremos ciudadanos cuando tengamos instituciones? En primer lugar, una institución jurídica, porque tenemos que tener leyes, sin leyes no hay, no hay civilidad posible. Civilidad, civilización, viene del ciudadano. Y luego tenemos que tener un sistema democrático con basado en el Congreso, no en el poder de los caudillos, sino en el poder de los Congresos. Y luego tenemos que tener una universidad, una universidad moderna, una universidad capaz de producir gente que construye el país. Entonces tenía pues una... Era un fundador, ¿verdad? Un extraordinario fundador. Dedicó toda su vida a esto, en Chile. Y prefirió quedarse en Chile que en Venezuela, porque no podía seguir eh, los pasos de Bolívar, que le parecían a él un derroche. ¿no? Y en ese sentido tenía razón, porque Chile obviamente se construyó en el siglo XIX como una sociedad moderna. ¿verdad? Hay que recordar que en Chile y en Uruguay en el siglo XIX las mujeres van a la universidad antes que en Europa, eran extraordinariamente modernas. ¿no? Bien, eh, el otro gran intelectual que imagina cómo es el ciudadano futuro es Sarmiento. Sarmiento tiene un problema muy serio: su, su modelo no es España eh, o Europa como bello, su modelo es Estados Unidos. ¿no? Y entonces, eh, la necesidad que él tiene de reproducir el modelo norteamericano en Argentina es muy compleja, muy frustrante. Eh, y se ilustra eh, cuando él escribe su gran libro sobre Facundo, que se llama Civilización o Barbarie. Porque ¿qué cosa es la civilización, la ciudad? ¿Qué es la barbarie, el campo? ¿Quién es entonces el héroe de la República Nueva, el ciudadano? El hombre de la ciudad. Porque el hombre de la ciudad es civilizado, heredero de la cultura. Eh, de la información de los lenguajes nuevos eh, de la urbanidad de la civilidad mientras que el hombre del campo el campesino es el hombre que va a desaparecer porque cuando, cuando la ciudad avanza desaparece el campo y eso es bueno porque el campo es la barbarie porque dice sarmiento que el campo es la barbarie porque los campesinos apoyan la dictadura de rosas y los campesinos son más conservadores más tradicionales y resisten en la modernización. Y entonces, los campesinos están hechos de los indígenas, de las mezclas de los negros, de la gente más pobre, del mundo rural, de los gauchos, ¿verdad? Tiene admiración por los gauchos, curiosamente, aunque los condena políticamente, ¿no? Por esta, raz por esta razón de que él cree que la democracia no va a prosperar mientras haya el mundo tradicional. Y entonces, elige entre la ciudad y el campo, con lo cual define para siempre a Argentina y con lo cual crea un conflicto extraordinario en la representación del sujeto argentino que llega hasta nuestros días. ¿no? Digamos que Argentina descubre que es latinoamericana recién con las crisis modernas, cuando descubre que es un país pobre o que hay una, una ciudad pobre, ¿no? porque vivía del mito de una ciudad europea. El otro es eh, Martí. Martí vive 13 años en Nueva York, y es extraordinaria la vida de Martí en Nueva York, porque él dice que está trabajando en su, en su piso, en su departamento, en un edificio muy alto, y decide bajar a pasear. Le gustaba mucho el, par, el Central Park, y veía los pajaritos en el Central Park. Y, eh, pero cuando baja y entra a la Quinta Avenida, ve toda esa muchedumbre de gente que van todos a alguna parte a hacer algo. Entonces él que está yendo a pasearse decide volver a su cuarto a trabajar. <laughs> está contagiado por el espíritu puritano del siglo XIX. Hay que decir que en el siglo XIX Estados Unidos es el gran país faústico, o sea, hacedor. ¿no? Y Martí vio cómo se construía la Estatua de la Libertad, cómo se construía el, el, el puente de Brooklyn, vio a Buffalo Bill con su circo. Buffalo Bill tenía un circo de indios ¿no? que iba con rodeos por todas partes. Eh, vio pues muchas cosas, ¿no? vio cosas extraordinarias del gran espíritu constructor de Estados Unidos. Y también tuvo miedo tuvo miedo del expansionismo norteamericano porque Estados Unidos los congresistas declaraban que las fronteras de Estados Unidos terminaban en Argentina eh, y eh, pues invadieron varios países etcétera etcétera no entonces eh, Martí tenía una gran desconfianza y por eso tenía una rivalidad con Sarmiento porque Sarmiento eh, acusaba a Martí de ser anti-norteamericano y y Martí lo acusaba de ser proamericano, digamos. Entonces ya al comienzo de la definición del hombre americano, Estados Unidos interfiere con, con su modelo, digamos. ¿no? Y entonces eh, Martí dijo, el hombre futuro, el ciudadano americano, no saldrá del campo, no saldrá de la ciudad. Porque la ciudad es corrupta, la ciudad imita a Europa, imita a Estados Unidos, la ciudad se lleva por la moda, la ciudad se lleva por los vicios modernos, eh, la ciudad es el espacio del hombre decadente. El ciudadano del futuro saldrá del campo, porque el hombre del campo es severo, austero, trabajador, conoce lo que es el, el, la educación, el esfuerzo, el cultivo, el ahorro. Ese, ese es el hombre futuro, ese es el hombre en el cual tenemos que confiar, no en el de la ciudad. Se equivocó, Martín. Obviamente se equivocó porque... Las repúblicas se hicieron en el modelo de Sarmiento, se hicieron con los hombres de la ciudad y siempre contra los hombres del campo. ¿no? El campo siempre se ha ido reduciendo y los campesinos siempre han sido amenazados de desaparecer o de integrarse. Muy pocas veces, en muy pocos países, se ha respetado a las naciones indígenas por, por sí mismas. ¿no? Siempre se ha pensado que las naciones indígenas son estados intermedios, de atraso, y que pronto, con ayuda y con suerte, se integrarán a la ciudadanía y dejarán de ser indígenas, que es una, una idea bastante racista. ¿no? Entonces, esos son un poco los modelos del siglo XIX. Ahora bien, eh, en el siglo XIX también es importante el concepto de frontera, porque las migraciones suponen estar atravesando fronteras. ¿no? Y digamos que la primera frontera que atraviesan las migraciones en la representación de Orozco es el estrecho de Bering y avanzan hacia América, ¿no? Allí no hay fronteras porque los migrantes ocupan todo el espacio americano. Es como si Orozco dijera el espacio americano es nuestro, pero de pronto en el siglo XIX tenemos que compartirlo con Estados Unidos. Y aquí tenemos ya dos modelos de representación, dos sujetos distintos, dos filosofías, dos intereses. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Esa es la pregunta del siglo XIX: ¿qué hacemos con los Estados Unidos? Eh, el concepto de frontera. Es un concepto en el siglo XIX elaborado por los Estados Unidos, y eh, muy elaborado por ellos, y eh, básicamente dicen ellos que la historia de los Estados Unidos es la historia de sus fronteras, y que la frontera es vista no como un límite, porque nosotros vemos la frontera como un límite en, en el modelo europeo, ¿no? sino que en Estados Unidos la frontera es vista como una tierra vacía. Cuando los Estados Unidos piensan en la frontera, piensan en un espacio vacío, sobre el cual avanza la civilización, como en Sarmiento. ¿no? Entonces, cuando ellos piensan en la frontera, van a imaginar que pueden traspasar la frontera. La frontera no les parece un límite de la nacionalidad, de la soberanía. Les parece un espacio vacío que hay que conquistar. En el siglo XIX es así. Eh, y entonces los pioneros son los héroes de la frontera, porque los pioneros, cada vez que dan un paso, amplían las fronteras. Y por eso que ellos pudieron desplazar a los indígenas, ¿no? Los sacaron de sus tierras y los llevaron a otras, después de vencer a los indígenas. Eh, no tuvieron ese problema de que los indígenas pertenecen a un espacio y que ese es el suyo, ¿no? Hasta la conquista española dejó a los indígenas en sus espacios, más o menos, ¿no? Entonces el carácter nacional, lo que se podría llamar el carácter nacional que se llamaba antes, eh, norteamericano está hecho en esta cultura de la frontera. Ahora, esa cultura de la frontera tiene un aspecto interesantemente positivo, que es el que ha estudiado después el filósofo francés Deleuze, ¿no? en un libro famoso que se llama Rizoma, en eh, un capítulo, eh, donde dice que la frontera es, la, es el espacio de la expansión. Pero también de la arborescencia, porque en la, en la frontera no hay el árbol clásico del conocimiento, que pertenece a la cultura formal, a la cultura citadina, donde todo se organiza como por partes, simétricamente, armónicamente, como el árbol del conocimiento, eh, el árbol del saber, el árbol del cuerpo humano, de los nervios, de los huesos, etc. Y que en la frontera hay como unas redes y como unas redecillas, lo que él llama el rizoma, ¿no? que es la construcción de la arborescencia. Y que la literatura norteamericana dice es así: la, la literatura y el arte norteamericano no siguen unos modelos clásicos, sino que siempre es un modelo abierto, exploratorio, experimental, y que eso viene de la, de la cultura de la frontera, de la, del, del pensamiento del pionero. ¿no? Es interesante esa idea. Bien, eh, entonces en el siglo XIX, eh, lo que va a ocurrir es que este sujeto americano se está planteando. Eh, Quién es él en este, en el comienzo de la modernidad, en el comienzo de la modernidad, eh, y qué, lo primero que habría que ponerse de acuerdo es qué es la modernidad, ¿verdad? Y la modernidad, para seguir el esquema sociológico de definición, pues empieza con la industrialización, y la industrialización es el dominio de la naturaleza por la tecnología. Cuanto más industrializado es un país, su desarrollo tecnológico es más mayor y su control de la naturaleza es mayor. Los países más rurales y tradicionales tienen menos control tecnológico. ¿no? Entonces la industrialización va a producir lo que se llama la urbanización, o sea, la creación de las ciudades, como consecuencia inevitable. Y la ciudad, por eso, es la expresión de lo moderno. La vida moderna se da en la ciudad, lógicamente. Entonces la ciudad es la avanzada de la, de la, de la modernización o de la modernidad. Y a su vez, esta urbanización va a, a producir la democratización, porque la ciudad establece o genera relaciones horizontales entre las gentes, porque la cultura está hecha en la calle, en la plaza pública, en los espacios de socialización. Entonces, siempre la ciudad es un proceso democratizador de los que llegan a la ciudad, mientras que el campo es más jerárquico, se basa en la autoridad, en el cacique en el patriarcado, en el matriarcado, etcétera. Y los sujetos dependen más de los esquemas tradicionales de organización. En la ciudad hay más procesos democratizadores. Y, por último, eh, según el esquema de lo que es la modernidad, la modernización, eh, todos estos tres movimientos sucesivos generan el, el aumento de la comunicación, el crecimiento de la comunicación. Y la comunicación se refiere a la circulación de información. ¿no? Por eso es que cuando apareció la televisión, muy al comienzo de los primeros experimentos, eh, los filósofos humanistas, incluso Walter Benjamin, pensaban que se iniciaba una época de gran liberación de la humanidad. Porque lo, los hombres íbamos a tener más capacidad comunicativa gracias a la tecnología nueva eh, y que el aumento de los medios, de la prensa, etc., eh, y la radio, pues iba a ser más democrática la vida, ¿no? Claro, no habían calculado que los medios pasan por otros filtros. ¿no? Entonces, este es el esquema. Y, es, y en este esquema es donde la, el sujeto americano nuevo eh, va a construir su propia versión de lo que es la modernización. ¿no? El, la modernización es también un proceso de occidentalización, que hoy día llamamos globalidad ¿no? o globalización. Pero es curioso porque es interesante porque desde el comienzo mismo de la modernización ya hay voces que dicen que la modernidad latinoamericana es distinta. Primero dicen que es periférica, segundo que es eh, alterna o alternativa y tercera que no es homogénea, porque la modernidad no quiere decir que todos vamos a ser iguales, sino que la modernidad va a querer decir que todos tenemos recursos para defender lo regional, lo particular lo distintivo, lo diferente. Entonces queremos ser universales, pero también queremos ser diferentes. ¿no? Esa, es la, esa es la gran, el, diríamos, eh, prédica o utopía de este sujeto americano de fines del siglo XIX, comienzos del XX, donde se hace la gran discusión sobre la modernidad. ¿no? Y que todavía llega a nuestros días. ¿no? Un personaje extraordinario de este momento, es eh, Rubén Darío, que es más o menos como el héroe latinoamericano de la modernización. Porque Rubén Darío, que es un joven nicaragüense, eh, hizo una cosa extraordinaria, puso a conversar el español con el francés, así como después Reyes pondría a conversar el español con los clásicos griegos, ¿verdad? Eh, o como el poeta Garcilaso de la Vega, no el inca, sino el poeta del siglo XVI había transformado la poesía en, castellana, en castellano al poner a conversar la poesía nuestra con la italiana. Interesantemente, cada vez que la literatura nuestra se ha renovado radicalmente, y también las ideas, ha sido porque ha habido un diálogo intenso con otra área cultural eh, extranjera o europea. Y en el caso de Rubén Darío, va a ser el francés. Porque cuando Rubén Darío empieza a escribir, encuentra la poesía en un estado bastante decaído, bastante monótono, muy realista, eh, muy de, derivado del romanticismo y el costumbrismo. Y entonces renueva la poesía con la musicalidad del francés. Pero además de eso, eh, Darío va a representar eh, el escritor que trata de independizarse de, de las instituciones clásicas del poder. Y se va a convertir en el escritor de los periódicos. Por, por primera vez va a aparecer un escritor que ya no vive de la diplomacia, de la abogacía, de la iglesia, eh, de los gobiernos, eh, de la academia, sino que va a vivir de la prensa. Los medios, que son la última expresión de lo moderno, van a producir un intelectual nuevo, un artista nuevo. Y ese gran artista va a ser Darío. Darío escribe poesía, pero también escribe crónicas, muchísimas crónicas, crónicas de viaje, crónicas de lectura, crónicas de eventos, hechos diversos. La crónica es un género extraordinario. La crónica es un género, como su nombre lo indica, crónica, cronos, tiempo, es un discurso, un relato de la temporalidad, de la actualidad. Es un género que inventa la prensa. Las primeras crónicas son inglesas. Muy largas porque salen en revistas, pero conforme aparecen los semanarios, la crónica se va haciendo más pequeña. Hoy día hay una crónica que solamente hay en Brasil, que es la crónica más pequeña del mundo, que es de este tamaño, ¿verdad? Que son nada más que un pequeño apunte que lo firma un gran cronista que es capaz de sintetizar algo en muy pocas palabras. Los brasileños, que son muy exuberantes, tienen gran aprecio por esa audacia expresiva ¿no? de economía. Y eh, en esta época las crónicas son muy largas. Martí, todo lo que escribió son crónicas, salvo algunos poemas y una novela. ¿no? Toda su obra ensayística está en crónica. Alfonso Reyes, casi todo lo que escribió son crónicas. Entonces el periodismo, la clase de revista donde escriben, va modelando esta crónica. El sistema de producción de la cultura va a empezar a generar sus propios productores. Entonces Darío como cronista, pues es un cronista de lujo, un cronista... Eh, excepcional y trabaja para el diario La Nación. Argentina es uno de los países más ricos del mundo, tiene uno de los mejores periódicos, que es La Nación, y tiene sus mejores cronistas en todas partes. ¿Por qué? Porque la crónica da es un espejo de modernidad. Cuando uno lee una crónica se siente moderno, porque te hablan de París, de Nueva York, de Madrid, del teatro, del béisbol, del tenis, de lo que sea. Los cronistas hablan de todo y Darío escribió cientos de crónicas, cientos de crónicas. Pero había un tipo de crónica que era muy curiosamente su especialidad. Que eran los obituarios. Darío era experto en obituarios. Porque claro, mucha gente eh, siempre pasa, ¿no? Que mucha gente famosa se muere todos los días. Y entonces Darío era un experto en escribir de noche, esa, porque las crónicas se escribían la misma noche, se entregaban al periódico y salían al día siguiente. Y, pero además cobraba el cronista ahí, apenas entregaba su crónica. Entonces mucha gente que se moría, escritores, etcétera, artistas, músicos, Darío escribía el obituario. Seguramente que leía alguna enciclopedia o tenía noticias, inventaba un poco, comentaba un poema, etcétera, y producía un, un obituario bastante literario, digamos. Y una vez llegó la noticia en el cable de que había muerto un famoso escritor francés, inmediatamente los amigos dijeron: Darío, esta noche cenamos. Bien, porque ha muerto este escritor. Y tienes que escribir inmediatamente la crónica para cobrarla y gastarnosla bien. Entonces la escribió rápidamente en el café la crónica, la llevó, la entregó, cobró. Hicieron una gran comida y al día siguiente llegó un cable que decían error, no ha muerto, <laughs> lo mató antes de tiempo. Pero en fin, estos, esas cosas pasan con la crónica, porque la crónica es un retrato de la actualidad y a veces es tan actual que es un retrato del futuro, ¿verdad? Y a veces es tan futurística que anuncia acontecimientos antes que ocurran. Eso es típico del modernismo. ¿no? Ser moderno es eso. Ser moderno es estar no solamente de moda, sino cultivar lo nuevo. Y cultivar lo nuevo es el cambio. Porque el cambio es bueno. No cambiar es malo. ¿no? Eh, preservar en la propia identidad es, no es bueno. Hay que cambiar la identidad para ser bueno. Y este es un mito muy romántico, pues que ha llegado hasta hace muy poco. Yo no sé si todavía existe. Pero. Eh, hay un cuento famoso de Brecht en el cual el señor X y el señor Z se encuentran. El señor X le dice, ¡Qué gusto de verlo! Usted no ha cambiado nada. Y el otro señor enrojeció. Claro, le da vergüenza no haber cambiado nada. Eh, la mitología del cambio funda la modernidad y muy temprano y tiene unos, unas definiciones muy claras. La primera definición es cambiar la vida. Eh, a fines del siglo XIX... En el, en el romanticismo y en las vanguardias que empiezan, se piensa que la vida está mal hecha. ¿Y por qué está mal hecha? Porque la vida es burguesa. La vida en el siglo XIX es muy burguesa. ¿no? Por eso se inventa el psicoanálisis, porque la censura crea la, la histeria. ¿no? Cuando el doctor Charcot y el doctor Freud trabajan sobre la histeria, es porque trabajan sobre las señoras mal casadas, que han sido casadas por razones económicas. Entonces desarrollan la histeria y ahí, y ahí se desarrolla la ciencia del psicoanálisis, ¿verdad? Ciencia, si ustedes quieren. Eh, y entonces eh, cambiar la vida quiere decir no vivir como burgueses, sino vivir en la aventura, en el riesgo, en el cambio. Por eso que Bretón en el primer manifiesto dice, la existencia está en otra parte. No dice dónde, pero dice que no está aquí. <laughs> sí. Lo que llamamos la existencia no es real. Entonces, esta mitología del cambio llega a la poesía surrealista. Y está, desde los años 20 hasta los 50, en Octavio Paz está, ¿verdad? Presente. La idea de que hay una vida mejor que todavía no hemos logrado hacer y que vivimos una vida pues, de obligaciones burocráticas, laborales, familiares, etcétera, convencionales, y que eso no es la realidad. Creo que ya hoy día no creemos eso, pero todavía se presenta con los beatniks y los hippies, ¿verdad? Se creía mucho eso, ¿no? La otra noción del siglo XIX que es fundadora de la mitología del cambio es la de Marx. Cambiar el mundo. Dice en la famosa tesis de Feuerbach que dice, "El problema no es cambiar la filosofía, lo que hay que cambiar es el mundo." ¿Y qué cosa quiere decir cambiar el mundo? Quiere decir rehacer la realidad social y política, ¿no? A partir de la economía. Entonces, no vamos a empezar a discutir los cambios filosóficos, dice, hay que cambiar la realidad. Esta prédica, pues es muy fuerte, pasa por científica y eh, funda el marxismo. El marxismo se basa en esa idea, ¿no? Por eso que es tan producto del siglo XIX, la noción del cambio. Después viene la gran vanguardia de los años 10, que dice, no, es imposible cambiar la vida, cambiar el mundo, da mucho trabajo, mejor cambiemos el texto, ¿verdad? Entonces viene la gran revolución textualista que hace Joyce, Pound, Eliot, Vallejo, Neruda, en fin, en las vanguardias, ¿no? Y finalmente, y esa quizás sea nuestra contribución, nuestra contribución latinoamericana de la mitología del cambio, que es lo que hay que hacer es cambiar la lectura. No se puede cambiar al hombre, no se puede cambiar el mundo, tal vez, pero por lo menos cambiemos la lectura, porque si cambiamos la lectura, cambiamos las interpretaciones, y si cambiamos las interpretaciones cambiamos al lector y de pronto a algunos hombres entre los lectores. Esta tesis es probablemente elaborada pues, por Borges eh, y por, por muchos escritores, hasta los del Boom, ¿no? que quieren cambiar el modo de leer, García Márquez, el modo de leer para cambiar la lectura y el lector. Pero todavía entonces, hasta los años 70, tenemos esta noción. Del de cambio. Y en cada una de estas ideas, adaptada en América Latina, vemos cómo se va construyendo este sujeto del nuevo mundo, este sujeto de la mezcla. Ahora bien, ¿quién es este sujeto? Este sujeto, en primer lugar, dice yo. Y entonces habría que hacer la historia del yo en español. Porque la historia del yo en español es distinta a la historia del yo en francés o en inglés. Hay que recordar que en inglés, self tiene que ver con myself. Y la noción filosófica de esta declaración viene de Locke y quiere decir yo soy dueño de mi yo. Y el sentido de la privacidad y de la propiedad empieza allí. El sentido de la propiedad puritana, que es la base del capitalismo, ¿verdad? Eh, empieza en la noción de que myself es mi yo y ese yo es una propiedad. entonces ese espacio de la propiedad es inviolable. ese espacio de la propiedad funda los derechos jurídicos, funda la privacidad y funda una filosofía, pues, de, de la producción. ¿no? incluso una moral de la producción. verdad? Eh, en francés se dice que la palabra yo es una categoría gramatical. verdad? Pienso, luego existo. Esa es la definición de, del yo, ¿no? O sea, el yo es un principio de articulación. Y ya sabemos que en francés la gramática es el orden de las palabras en la frase y el orden de las palabras en la frase es el orden del mundo. ¿verdad? Y hay un solo orden del mundo. Por eso decía Ortega y Gasset que lo peor que le puede pasar a alguien es ser traducido al francés. Porque lo convierte en un escritor francés que todas las peculiaridades de su propia lengua desaparecen en la lógica del francés, porque el francés tiene la mitología de que es la lengua más racional y más lógica, ¿no? y que por eso dicen ellos que no tienen barroco como nosotros, ¿verdad? Y lo mismo dice el inglés. El inglés dice que ellos tienen la economía del lenguaje y que nosotros en España y en español tenemos el derroche del lenguaje, ¿no? Y por eso la palabra más importante dicen ellos, irónicamente dicen los ingleses en español es mañana, ¿no? ¿Verdad? Hacemos esto hoy, bueno, mañana mejor. Y quiere decir postergar las cosas, que es una especie de estereotipo del sujeto hispánico. ¿no? Eh, y además, no tenemos puntualidad. Esa es la otra fama. ¿no? no tenemos. ¿Quién inventó la puntualidad? Los calvinistas suizos. Tiene lógica. ¿no? La puntualidad es una tortura. Pero la inventaron, nat naturalmente, los calvinistas suizos, que eran expertos en torturar a los demás. <laughs> y por eso inventaron los relojes. <laughs> ¿Sí? Entonces los ingleses asumieron la puntualidad eh, y decían que, pues la gente más impuntual del mundo son los españoles. Y eso es cierto, ¿no? Por eso decía eh, Wellington, el general inglés, decía: Ojalá que la muerte nos llegue de España para que llegue tarde. <laughs> Bien. Entonces, ¿cómo es el yo en español? Pues habría que investigar eh, las veces que ocurre, ¿no? a ver cómo ocurre el yo en español vamos a ver algunos ejemplos eh, el yo en españa por ejemplo es un yo muy contundente no se basa en la noción de porque lo digo yo es un yo muy muy fuerte es un yo que es un puño en la mesa ¿no? es fascinante porque cuando alguien dice yo en américa siempre es eh, un yo como condicional eh, nadie dice porque lo digo yo dice yo creo tal vez yo es probable que yo haga tal cosa. Me gustaría. Es un yo muy condicionado, muy muy protocolar, digamos, ¿no? muy amable. Por eso que los españoles se desesperan con nosotros. ¿no? Eh, nosotros decimos, me parece que tal cosa. No solamente parece, sino que es, dicen los españoles. No, <laughs> no sé tan protocolos, ¿verdad? Eh, y eh, y entonces ese yo en, en, en América Latina, por ejemplo, en la literatura del 18, 19 siempre aparece eh, dando pruebas. Cuando alguien dice, yo vi tal cosa, dice, y también lo vio este otro y lo vio el otro, ¿no? Porque para que nadie diga, esto quizá no es verdad. Hay testigos de lo que uno hace o ve. El yo siempre requiere testigo de sí mismo. En el romance español, curiosamente, nunca hay un, una fuente de información. Es la única, el único, la única cultura donde no, no se piden pruebas de nada, ¿no? Basta con que alguien diga yo. Yo lo vi, yo estuve allí. Esa es la fuente de la verdad. Es un yo muy poderoso, el yo español. ¿eh? Eh, nosotros tenemos el, el, el yo, eh, el, el, también hay un yo, eh, por lo menos en el Perú, muy tímido, que dice, eh, usted, ¿quién, yo? Es un yo culpable, ¿no? <laughs> Ojalá no, no se refieren a mí, ¿no? puede ser un policía. <laughs> hay un yo, un yo siempre en estado de zozobra, el yo latinoamericano. Pero eh, un yo muy famoso, en la literatura hay varios yo muy famosos, ¿no? El primero es, ustedes seguramente nunca han oído esta frase, yo soy un hombre sincero. <laughs> sí. yo soy un hombre sincero. Fíjense que es una frase típica del siglo XIX que ya no se podría decir hoy. Sería muy difícil que alguien, que alguien dijera, yo soy un hombre sincero. Primero, después de. Ese, ese hombre sería un hombre pre-Freudiano. Porque después de Freud, alguien que diga, yo soy sincero, es sospechoso de no serlo. <laughs> sí. Alguien que es sincero no tiene necesidad de probar nada, ¿verdad? Eh, luego, decir yo soy es casi un abuso de confianza hoy día. ¿Cómo se puede decir yo soy tal cosa, yo soy la otra? Es una, es una violencia de afirmación identitaria, digamos. ¿no? Quizás uno tendría que decir yo creo que soy, yo tal vez sea, no sé. Porque se supone que uno no se conoce del todo. ¿no? Es una mitología del psicoanálisis, claro. ¿Verdad? Que no, no nos recordamos bien a nosotros mismos, dice el psicoanálisis. ¿no? Eh, o eh, cuando dices eh, yo soy un hombre, bueno... Ya también eso es un, un, una cosa tan genérica y tan universal que ya hoy día, después de los últimos Oscars de Hollywood, ya es muy difícil decir, y decirlo con tanta afirmación y rotundidad, ¿verdad? Eh, y entonces, el yo soy un hombre sincero de Martí es interesante porque se ve que el manejo del yo eh, allí permite la autodefinición como autoconocimiento. Y el valor más grande del yo es la sinceridad, o sea, la transparencia del yo. Claro, nadie diría yo soy un yo difícil, yo soy un yo problemático. No es no, verdad, sincero es el valor real. El valor de la sinceridad en esta época es el valor de lo genuino, de lo cierto. Eh, después hay otros, ¿no? Chocano dice yo soy el cantor de América, eh, Darío dice yo persigo una forma, y Vallejo de pronto dice yo no sé. <laughs> dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Pero cuando alguien dice yo no sé, es probable que sabe algo. ¿No le parece a ustedes? Nadie dice yo no sé gratuitamente. Y claro, cuando Vallejo dice yo no sé, quiere decir no entiendo. Hay tanto sufrimiento, dice en el mundo, que no entiendo. Pero claro, no entender es una sabiduría, una sabiduría socrática. Sócrates decía, solo sé que nada sé. Entonces, claro, eso es un, el máximo sabio. ¿no? Eh, y entonces Vallejo juega con la idea del no saber como el saber del hombre pobre, como el saber del hombre que sufre, como el saber del hombre moderno. Porque en Vallejo ya la modernidad ha fracasado. Y el, la modernidad ha producido pobreza, migraciones pobres, vagancia. La ciudad ya no es un paraíso de la civilidad, sino que es un lugar de violencia, de miseria, de migrantes de todas partes que no encuentran espacio. Entonces, en la época de Vallejo, que los años, los años posteriores al primer, al gran crack del año 29 en París, testimonia a él un, este sujeto desamparado. Y por eso dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. y Borges dice yo que tantos he sido, no he sido esta otra persona, ¿no? Porque ahí, claro entra otra idea un yo universal plural da lo mismo ser quien sea uno no porque el yo es una categoría gramatical cualquiera puede decir yo entonces quiere decir que todos podemos ser cualquier otro y por eso dice Borges eh, el traidor y el héroe son la misma persona en sus cuentos fantásticos no el traidor y el héroe no son enemigos son dos fases de la misma persona porque el yo es muchas personas y por eso dice siguiendo el panteísmo si alguien hace algo bueno, me mejora a mí, porque ese yo también soy yo, me mejora. Pero si alguien es malvado o hace un acto de violencia, me denigra, me humilla, porque un hombre como yo es capaz de hacer una barbaridad. Entonces el yo pertenece a muchos yo, ¿verdad? Es una idea moral interesante. Y José María Arguedas dice: Yo no soy un aculturado, que es una definición típica de los años 60. Qué quiere decir? Yo no soy un mestizo armónico. Yo no, no pertenezco y no soy un indígena mestizo occidental. Soy un mestizo conflictivo, porque el mestizaje armónico no existe sino en la ideología del Estado. Los hombres son distintos grados de mestizaje y de información, y esa información está fluida y no es racial, no es étnica, es cultural. Entonces cuando dice yo no soy un aculturado, quiere decir yo no soy un integrado. Yo soy un hombre del margen, que usa el español, que es moderno, pero que exige más a la modernidad. Es una definición muy fuerte, ¿no? Entonces, eh, yo por eso he propuesto que escribamos yo con una barra entre la I y la O. A ver, escriban ustedes, escriban yo y pongan una barra entre la I y la O. ¿Y qué, qué pasa? el yo se convierte en i o. Entonces se convierte en y lativo y esto. Yo soy esto y esto y esto y lo otro, ¿no? Y lativo, un yo y lativo. O se convierte también en o. Yo puedo ser esto o lo otro, o esto o lo otro. ¿Verdad? O sea que es un yo que suma y también discierne. Es un yo que integra y que deslinda. Y yo creo que la literatura es así, ¿no? La literatura es un yo con una barra, o sea, un yo que se desarrolla y se transforma. Y esa es quizás nuestra contribución. Bien, eh, un gran problema que tiene el yo, el sujeto latinoamericano, el sujeto americano desde el primer día hasta ayer y mañana, es la violencia. Y no se puede nunca hablar de América Latina sin hablar de la violencia. Y claro, eh, la violencia es en sí misma inexplicable y probablemente irrepresentable, porque la violencia es un desgarramiento del tejido social, es como si el tejido social se rompiera, ¿verdad? Es un desgarramiento del orden natural de las cosas, cuando alguien mata a alguien o pega a alguien, pues las cosas se, se, se desordenan, el cosmos se desordena, el cosmos humano pierde orden, ¿no? Y por eso se puede decir que la violencia es irrepresentable. Porque el lenguaje está condenado a ser lógico. El lenguaje es un, una organización formal de la realidad. Pero la violencia es una disrupción de tal naturaleza que el número de los muertos no da la imagen. El sufrimiento, como una situación de crisis, no puede ser representada. ¿Cómo se podría representar la violencia? Entonces, la gran pregunta que se hace. El escritor, el artista latinoamericano en los últimos tiempos, que se hizo también Guamán Poma en la colonia, ¿no? cuando representó la violencia como injusticia, como abuso, como desorden cósmico. Entonces nosotros cómo nos representamos la violencia ahora? Digamos que <coughs> hay varias clases de violencia. Las que conocemos son las que se han formalizado. Eh, por ejemplo, el gran sociólogo alemán Weber dice que hay dos clases de violencia: la violencia legítima y la violencia ilegítima. La violencia leg legítima es la que hace el Estado. El Estado es, una es el conjunto de. Dice él, ¿cuál es la definición del Estado? El conjunto de instituciones que ejercen la violencia legítima. Así lo define. ¿no? ¿Y qué es la violencia legítima? Pues eh, co cobrar impuestos, por ejemplo. Es muy violento eso. <laughs> Convocar la guerra, eh, eh, condenar a muerte a alguien, tomar preso a alguien, pues hacer leyes de disciplina y sanción, no, eso es una violencia. Pero ¿por qué se llama legítima? Porque es consensual, porque todos hemos aceptado que el Estado nacional, más o menos, no todos, algunos no han sido consultados, pero en fin, hemos aceptado que el Estado nacional tiene derecho a ejercitar esa violencia. Entonces, esa es extraordinaria definición, con lo sencilla que es, porque el Estado, para ser legítimo, tiene que estar fiscalizado permanentemente, porque el Estado latinoamericano siempre ha estado yendo más allá de los límites de su propia legitimidad a través de la violencia. ¿no? Entonces, un gran gestor de violencia en América Latina ha sido el Estado, a través del ejército, de los golpes de Estado, de las guerras sucias, del crimen político, etcétera, etcétera. Lo sabemos bien, ¿no? Y lo otro es la definición estructural que otro sociólogo, creo que es holandés, Galtung, desarrolló, que se llama la violencia estructural. ¿Qué es la violencia estructural? Es la ecuación que se produce entre el conjunto de bienes que tiene un Estado y el promedio de vida de sus ciudadanos. O sea, que para saber cuánta violencia hay en un país hay que preguntar cuántos años vive de promedio la gente aquí. Los Estados menos violentos. Por ejemplo, los estados nórdicos. Los estados nórdicos, pues la gente vive hasta los 90 años, ¿no? Eh, quiere decir que son menos violentos porque tienen más distribución de bienes. Y los estados más violentos, aquellos donde la gente vive 40, 50 años, son los que tienen menos distribución de bienes. Basta ir a, un, a una carta comparativa y desde ese punto de vista podemos ver cuáles son los más violentos o no, ¿verdad? Eh, extraordinariamente descubrimos varias paradojas ahí, ¿no? Porque parece que, parece que el Estado más desarrollado, el país más desarrollado, sería el menos violento. Pero resulta que no. Que a veces en el, en el país más desarrollado o más rico hay peor distribución. Y entonces hay más violencia. Porque la gente vive menos. ¿no? Es una manera de leer la violencia que es interesante. ¿no? <coughs> Por eso es que una de las grandes producciones que nosotros hemos eh, contribuido al mundo modernamente en los últimos años es lo que se puede llamar el imaginario de los derechos humanos. Porque en el imaginario de los derechos humanos América Latina tiene mucho que decir. Porque como nosotros tenemos una experiencia mm, tan trágica en cuanto a derechos humanos por el extraordinario eh, mm, conjunto de violencias ejercidas, unos contra otros. Eh, tenemos mucho que decir sobre eso. Eh, la violencia en Colombia, por ejemplo. ¿no? La violencia en Colombia ha creado una disciplina que se llama los violentólogos, un experto en violencia, ¿verdad? Eh, que ha, ha nacido de la violencia misma, claro. Eh, y las víctimas en las guerras sucias de Argentina, Chile, etc., pues eh, contribuyen trágicamente eh, al desarrollo de la disciplina y también la ciencia de los derechos humanos, porque los derechos humanos es una, una disciplina jurídica, pertenece a la, al, a la jurisprudencia internacional, ¿verdad? Es una disciplina moral, pertenece a la ética, ¿verdad? Eh, pero también es una ciencia que tiene que ver con la biología, con el estudio del DNA, y se han descubierto a través de la lectura de los huesos y de los restos, se ha podido devolver a los, a los familiares. Eh, pues algunos niños perdidos o por lo menos los huesos que se han descubierto de las personas, ¿no? entonces nuestra contribución al mundo moderno, digamos, en los últimos años, en los años 80, ha sido esta documentación, esta, esta documentación acerca de la capacidad que tenemos de ser violentos unos contra otros. ¿no? Ahora, muchos europeos piensan que esa capacidad de la violencia es cultural y eso es un prejuicio. No podemos aceptar nunca que la violencia es cultural porque eso sería pensar que la violencia es inherente, no y no, es, no puede ser inherente. Eh, la violencia simplemente es un producto de las condiciones políticas, sociales, económicas y un estado un estado de fractura de la civilidad, ¿no? y siempre la violencia la ejercen, la ejercen los más poderosos sobre los más débiles, ¿no? sobre eso no puede haber equívoco. Ahora bien, es interesante leer el imaginario de los derechos humanos en la tradición clásica para para compararla con nuestra lectura de los derechos humanos. ¿no? En la tradición clásica hay una ecuación interesante entre memoria y olvido. ¿Por qué? Porque la violencia y los derechos humanos tienen que ver con la memoria. Porque en, en las experiencias latinoamericanas sobre el sujeto víctima de la violencia política, eh, se ha decidido, a nombre de la paz, se ha decidido el perdón de los culpables en Chile, en Argentina, ¿verdad? En Uruguay. Y, eh, y por lo tanto se ha borrado la culpabilidad. Y ahora en el Perú hay una comisión de la verdad también que eh, no ha funcionado porque ha denunciado, hemos descubierto que hay 35 mil desaparecidos y víctimas de la violencia política eh, y no hay modo de llevar eso a las cortes porque no hay sistema institucional que pueda soportar tanta verdad. Entonces, la política de los derechos humanos es una política del olvido pasó en España, en primer lugar, con la transición. España decidió voluntariamente olvidar su pasado de violencia en la Guerra Civil y en el franquismo para vivir en paz. Y de pronto se rompe ese pasado, emerge y empiezan a aparecer las tumbas de eh, anónimas, las fosas comunes de las víctimas de la violencia en la época de Franco. Entonces ahora hay unos grupos de trabajo que están buscando y leyendo esos huesos para devolverlo a sus familiares. ¿no? Entonces, en realidad es como para devolverlos al lenguaje, ¿verdad? Entonces, la memoria, Y, pero claro, el Estado, los Estados no aceptan esto porque es, una, es demasiado fuerte, demasiado peligroso políticamente y tratan de controlar este, esta exhumación de huesos, que es la memoria reprimida, que como sabemos por Freud, vuelve con más fuerza que el hecho, ¿no? Eh, y entonces esta, esta oscilación entre la memoria y el olvido es una situación que hoy día nos, 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 nos deja en las manos la realidad y que eh, nos dice en la lección clásica que los hombres deben aprender a dejar de olvidar, porque lo normal, lo humano es olvidar. Y aprender a dejar de olvidar es el primer paso, aprender a recordar. Ahora bien, fíjense que la, en, en eh, la noción griega de letella, letella, que es olvido, se compone de a letella, que quiere decir verdad. O sea, ¿qué es la verdad? El recuerdo. Es extraordinario, ¿verdad? En sus orígenes la, etimológicos, griegos, la palabra verdad viene de la palabra recuerdo, o sea, aquello que se ha recuperado del olvido. Porque si se, si se va al olvido, si se pierde en el olvido, deja de ser verdad. Para que sea verdad hay que recordarlo. Es una noción extraordinariamente fuerte. Entonces, ¿cuál es la definición de verdad? Negación del olvido. Por eso que Platón dice, la memoria es parte del diálogo entre los seres humanos. Los hombres son los que tienen memoria y los que se construyen en el diálogo. Y dice Aristóteles, entre todos decimos la verdad. Extraordinaria definición de la verdad, ¿no? Entre todos decimos la verdad. Que se parece a la noción de Granchi, que dice, lo objetivo se construye de nuevo. ¿no? El pueblo construye lo objetivo, el objetivo no está hecho para siempre. Bien, entonces, eh, en este esquema, eh, el sujeto que es víctima de la violencia todavía no tiene hoy un discurso, diríamos, que lo represente, porque todavía la violencia es naturalizada por los sistemas y por el nombre de la paz civil y por el perdón de, la, de, la, de las culpas eh, y por la incapacidad de los sistemas jurídicos de juzgar la violencia. ¿no? Entonces este sujeto latinoamericano nuevo que ha empezado como hombre, pobre en, eh, en, en las, como hombre de la abundancia en las crónicas de Indias, que ha seguido como hombre pobre en la historia del padre de las casas, que se ha desarrollado como hombre de, de la mezcla en Guamán y el Inca Garcilaso, y que ha adquirido la identidad de hombre ciudadano eh, del futuro en el discurso del siglo XIX y que aparece como hombre sujeto del cambio en el siglo XX, ¿verdad? como héroe del cambio en la filosofía, en la mitología del cambio, llega a nuestros días como otra vez como hombre pobre. Pero esta vez no solamente como hombre pobre de recursos, sino también de verdades. ¿no? Porque si, si la memoria histórica se borra y si la violencia no tiene juicio, pues se pierde la capacidad de verdad, de construir la verdad colectivamente. Ahora bien, eh, sin embargo, eh, la lección siempre está en la cultura, no en el discurso intelectual, y en la cultura nosotros vemos que en los últimos tiempos, frente a la violencia, los hombres latinoamericanos, el sujeto latinoamericano de la mezcla, sigue dialogando, incluso con la violencia, porque ante la violencia, extraordinariamente, la cultura latinoamericana no ha sido pasiva. Ante la violencia, tratar, lo que ha hecho la cultura latinoamericana es tratar de humanizar la violencia. Y eso desde, desde comienzos, desde la, desde la conquista. Hay que recordar cómo es el barroco mexicano, el barroco andino, el barroco quiteño, ¿no? el barroco colonial. Es, el, es un barroco sobre la muerte, sobre la violencia, pero está humanizado. Está hecho como humano. Eh, es, es un, una violencia no violenta digamos ¿no? y lo mismo ha hecho pues en las artes populares en la música en, en, en la cultura literaria verdad cien eh, años de soledad está lleno de violencia pero es una violencia que está humanizada qué cosa quiere decir humanizada quiere decir que está convertida en lenguaje y al estar convertida en lenguaje es controlable se puede controlar no se ha perdido no se ha perdido el sujeto en la violencia todavía se puede responder a ella y si se puede responder a la violencia con el lenguaje, se puede imaginar, gracias a esta respuesta, un mundo sin violencia, o por lo menos un mundo con más control de la justicia, ¿verdad? Entonces, por eso es que el paradigma del diálogo al final es más eh, humano que el paradigma de la dominación o el paradigma de la resistencia que forman parte, son formas también del diálogo, ¿verdad? Y en el paradigma del diálogo tenemos la negociación como estrategia. Entonces, ¿cómo, ne cómo negociar con la violencia? Esa es la gran pregunta de la cultura hoy día, ¿no? ¿Cómo negociar con la violencia? Pues eh, extraordinariamente el más grande ejemplo que tenemos de eso es Mandela, ¿no? Cuando Mandela está preso y tiene que negociar. Entonces él cuenta cómo en la mesa de negociaciones está de pronto hablando y se da cuenta que está ante sus torturadores y los torturadores de, de los hombres negros ¿no? y se da cuenta que es, y piensa que esos hombres tienen la mano manchada de sangre pero se da cuenta que no tiene más alternativa que negociar con ellos ¿no? que digamos que esta, este, este emblema de mandela eh, en la negociación es el, el extremo que puede haber no que es el, el torturado que negocia el futuro con su torturador, ¿verdad? Eso es una. O sea, Mandela nos, lo que nos dice con su ejemplo es: la negociación siempre es posible, porque el futuro es mejor negociado que violento, ¿verdad? Entonces, claro, ese es el problema en América Latina: cómo negociar con los culpables, ¿verdad? Y es interesante que una mujer que ha sido víctima de la dictadura de Pinochet sea hoy presidente de Chile, ¿verdad? Se ve que la negociación ha producido un resultado que jamás hubiéramos pensado que era posible. Pero claro, eso tiene que ver con la cultura femenina, política chilena, sin duda, y con la capacidad laboriosa y dificilísima que han tenido los chilenos para salir de una dictadura tan fuerte. ¿no? En Argentina todavía no es posible eso, y ni siquiera en España, ¿verdad? Como vemos todavía. Entonces. Eh, se trata del diálogo y se trata de la conversación, porque ¿qué cosa es el diálogo? El diálogo es muchas cosas, ¿verdad? El diálogo, en primer lugar, supone que tenemos interlocutores definidos por su función en el diálogo, no por su función política, étnica, racial, cultural, sino por su función en el diálogo. Digamos que los interlocutores adquieren una nueva función al estar eh, dialogando. Y esa es la función dialógica, la función de la interlocución. En segundo lugar, el diálogo supone un protocolo. El primer protocolo es, obviamente, de que alguien habla y alguien escucha, y el que escucha habla y el otro que hablaba escucha a su vez. O sea, hay un turno de la interlocución. Y los turnos son importantes, ¿no? son decisivos en el protocolo. Los turnos tienen que ver con los tiempos, los plazos, eh, la posibilidad de ir construyendo un consenso, incluso con el acuerdo para desacordar, ¿verdad? Y eh, además, eh, el diálogo supone también una definición del tú en el yo, porque el yo solo no sirve para el diálogo. El, el, el yo que funciona en el diálogo es aquel que se construye en relación al tú. Entonces, la alternancia del yo y el tú que construyen un sujeto que empieza a ser común, colectivo, pues es fundamental. Este es un esquema ideal, por supuesto, pero ese esquema está en nuestra cultura y ese esquema está en nuestra literatura. Y se puede decir que la literatura latinoamericana al final y sobre todo la literatura atlántica es una gran conversación. ¿no? como decía a propósito de garcilaso, de guamán, de darío y de alfonso reyes, ¿no? es una gran conversación entre la vocación dialogante de los latinoamericanos con, eh, con los distintos interlocutores europeos. ¿no? esta conversación es una conversación inclusiva. Eh, va incluyendo más y más hablantes, ¿no? va incluyendo sujetos del diálogo y es la posibilidad de tener un lugar propio en el mundo, eh, tener un estatuto de sujeto legítimo en el mundo y también la posibilidad de ir más allá de la violencia, digamos, que sería la agenda más importante. Por eso es que el sujeto transatlántico, Dialogante deja de ser solamente un sujeto de la identidad nacional y se convierte en un agente del cambio más allá de las fronteras, ¿no? Se convierte en un sujeto transfronterizo, un sujeto que puede ser el mismo en su comarca, en su nación y en, y en el mundo, o sea, en su escenario. No está nadie condenado eh, por su nacimiento, no está nadie condenado por su raza, eh, ni siquiera por su género. O sea, la biología no es destino, ¿verdad? Eh, la cultura no es destino. Eh, el nacimiento en un lugar no es un destino. El sujeto hace esos destinos, ¿verdad? Les da sentido a esas cosas, a esos componentes. Entonces, el sujeto se convierte en agente, ¿verdad? Ya no es solamente un sujeto de la identidad, sino un agente de la transformación. Y eso se ve, creo yo, en la literatura atlántica. Eh, contemporánea eh, como un gran debate abierto, ¿no? como una construcción en el proceso. Y se puede decir como conclusión que eh, el rasgo más distintivo de la cultura latinoamericana es su capacidad de comunicación. Su capacidad de comunicación porque es la cultura que más cree en la comunicación. Eh, si vemos nosotros las estadísticas de la sociología urbana, vemos que el hombre europeo pasa el mayor tiempo de su vida dentro de su casa mientras que el hombre de las culturas latinas mediterráneas y latinas pasa la mayor, el mayor tiempo de su vida en la calle o en la plaza pública ¿no? y, eh, y en, ese, en ese ejercicio de derecho de ciudad y de plaza eh, el sujeto pues hispano o latinoamericano o atlántico, eh, ejerce una conversación abierta, abre espacios, ¿no? Por eso que la conversación es por sí misma democratizadora. Eh, por eso que cuando cuando nos encontramos con sujetos de otras culturas más lacónicas, como los norteamericanos o los europeos y están en silencio, nos preocupamos. Cuando alguien, cuando un joven, nos, una, un estudiante nos visita y está en silencio, decimos: ¿te pasa algo? ¿Tienes algún problema? Porque a nosotros nos parece lo más normal que apenas llegue, empiece a hablar y no cese de hablar. ¿no? Y cuando el silencio nos no produce desconfianza o inquietud. ¿verdad? Y los norteamericanos cuando viajan a un país hispano, lo primero, que, lo primero que les preocupa es eso. Primero que le dicen, ¿por qué estás tan callado? ¿Te pasa algo? Y lo segundo es, ¿por qué no comes toda la comida? ¿Por qué dejas? <laughs> y si comes toda la comida, dicen los chicos, te vuelven a servir porque crees que tienen hambre. <laughs> sí. Bien. Entonces ahí lo dejamos. Aquí hay algunas preguntas. Dice, queremos saber si hay alguna diferencia conceptual a la hora de hablar de literatura transatlántica. Es decir, ¿por qué no hablar de literatura latinoamericana o hispanoamericana? Bueno, se puede hablar de todo lo que uno quiera, ¿verdad? Eh, no hay un límite en hablar. Eh, ¿Por qué hablar de literatura transatlántica? Pues justamente por esto que estoy diciendo ahora por la posibilidad de poner a dialogar las literaturas nacionales con las literaturas europeas. Digamos, nosotros tenemos todo el derecho de decir, yo quiero dedicarme solamente a literatura mexicana y voy a leer un poema de Octavio Paz como un poema mexicano y Pedro Páramo como una novela mexicana. Perfecto, no hay ningún problema. Entonces, desde ese punto de vista, que es el marco nacional de lectura, ese libro nos dará una cierta información, ¿verdad? Por ejemplo, eh, la importancia del padre, de la madre en Pedro Páramo, el caciquismo, la Revolución Mexicana, etc. ¿no? Son informaciones que están allí y podemos hacer ese análisis. Pero hay otra posibilidad, que es sacar ese texto y ponerlo en otro contexto. Vamos a ponerlo en el contexto atlántico. Y vamos a leer Pedro Páramo en, en el diálogo, en la interacción entre la cultura española y la cultura mexicana. Entonces ahí descubrimos otra cosa. Ese texto empieza a generar una nueva serie de información, como si fuera un producto químico. Porque la lectura es eso, ¿no? Cuando ustedes leen, el texto empieza a desencadenar un producto químico, que es la información. La información empieza a ser desencadenada. Entonces, si ponemos Pedro Páramo en la lectura atlántica, en el escenario atlántico, vemos por ejemplo que la novela se puede leer como una novela sobre la religiosidad popular. La religiosidad popular, que es la religión. La religión católica nunca ha sido oficial en nuestros países, ¿no? y mucho menos en la cultura popular. La religión católica ha sido siempre unas versiones procesadas y transformadas en algo que algunas gentes llaman superstición pero que habría que llamar religiosidad popular verdad y por ejemplo la noción de que he empezado a pagar mis culpas religión católica tradicional popular la, la noción de que los muertos penan eh, sus culpas religión cristiana tradicional probablemente mezclada también con unas nociones de origen precolombino pero sin la religión católica no se podría entender pedro páramo ¿verdad? La misma noción de paraíso y de infierno ¿verdad? viene de la, de, la, de la religión católica. Y claro, no se trata de separar qué es mexicano y qué es español, porque eso sería un trabajo, sería como, como hacer una autopsia, una operación en la mesa de operaciones que mataría al, al cuerpo vivo. ¿verdad? Porque está, todo está tan mezclado que es imposible separarlos. Pero en una lecta, lectura atlántica vemos esa posibilidad de nuevas lecturas que se van organizando. Por ejemplo, una lectura también que se puede hacer en Pedro Páramo, que sea atlántica, es el sistema de propiedad. Porque el sistema de propiedad viene de la tradición de la nobleza española, o sea, de la tradición del hidalgo. ¿Qué cosa quiere decir hidalgo? El hijo de algo. Entonces, la nobleza se establece sobre la propiedad de la tierra, el poder sobre la hacienda o el feudo y el cacique, el que controla la tierra. Entonces la lucha por la tierra es la lucha por el poder. Pero interesantemente, esta lucha por el poder genera la legitimidad. ¿Qué cosa quiere decir un hijo natural? Alguien que no es un hijo legítimo. Pero ¿quién ha inventado que hay diferencias entre los hijos tan radicales como natural y legítimo? Pues la legislación europea, ¿verdad? porque nosotros no tenemos en nuestra tradición hijos naturales y legítimos. Eh, y entonces, esa ilegitimidad de los hijos es la que crea las disputas sobre la tierra. Entonces, la novela se va armando como una discusión mexicana sobre la modernidad. Lo extraordinario, además, es que es una novela, que es una creación de la imprenta, una invención europea. Y la novela se reproduce gracias a la imprenta, ¿verdad? Como la crónica, gracias a los periódicos. Y tenemos en Pedro Páramo el producto más refinado de la modernidad, de los discursos de lo moderno, la novela. Pero esta novela se ha pasado al otro lado, ha dejado su lado europeo y se ha pasado al lado de los vencidos, de los campesinos pobres, ¿verdad? de las víctimas del caciquismo. Y construye con, la, con los instrumentos de la modernidad, que es la novela, construye una representación del mundo tradicional, que es el mundo... Es interesante. Es como si Rulf hubiera dicho, vamos a hacer, vamos a representar como verdad en la novela todo lo que la gente cree y que los demás piensan como superstición. Y entonces, claro, aparecen fantasmas muertos, etcétera, ¿no? penas, etcétera. Entonces, eh, y no porque quiera hacer una novela de horror, sino porque es como si le hubiera dado representación a la ideología, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, eso es el, esa es la diferencia conceptual, diríamos. Que se puede leer nacionalmente los textos, pero que leídos en un sistema transatlántico dan más información. Hay otra pregunta que dice: un breve panorama sobre la narrativa actual peruana, autores, obras, temática. Bueno, esto es como otro curso, ¿no? <laughs> sí. Bueno, la literatura actual peruana, pues eh, el narrador, digamos, todavía joven, Sesenta y tantos años, es Alfredo Bryce Chenique, ¿verdad? Alfredo Bryce Chenique es interesante para la nueva narrativa porque es un autor autobiográfico que plantea la noción de que toda vida es contable, cualquier vida es contable, y que cualquiera de nosotros se sienta ante una máquina y decide contar su vida, escribirá una novela autobiográfica y que las novelas autobiográficas son las más fáciles de escribir. Porque lo único, lo único que uno tiene que hacer es trabajar a favor del lenguaje y de la memoria. ¿no? Entonces, esta noción, que es un, también es una conversación, una conversación con uno mismo, eh, ha contaminado de biografismo a la literatura peruana y en general a la latinoamericana. ¿no? Eh, después de eso viene Fernando Ampuero, un gran cuentista peruano. Eh, Alonso Cueto, novelista que trabaja sobre la violencia. Y también muchas escritoras, Carmen Ollé... Eh, Rosana Polarolo, en fin, eh, la lista sería enorme. Pero hace poco hubo una feria, la última feria de, del libro de Guadalajara estuvo dedicada al Perú. Y han salido muchos libros ahora en México sobre literatura peruana, incluso alguno mío. Y entonces, eh, digamos que la bibliografía peruana está más a la vista hoy día. ¿Alguien tiene otra pregunta aquí? Sí. Es con respecto del, del, del diálogo que. Que surge a partir de los textos latinoamericanos con Europa, o sea, eh, ¿desde qué panorama ahora son eh, analizables los textos latinoamericanos escritos en Europa? No, el caso de Guillermo Cabrera Infante, o Julio Cortázar, sí. de, vida y obra sucede en Europa, pero es sobre Latinoamérica. Sí. ¿Cómo cómo se construye entonces el diálogo si las dos partes están muy, muy interesante. en el mismo lugar? Digamos que eh, los estudios transatlánticos tienen algunos momentos más privilegiados que otros, porque hay más interacción entre Europa y, y América. ¿no? Por ejemplo, digamos la colonia, obviamente. Sor Juana, pues no se podría entender sin, sin la literatura y la poesía del siglo de oro, ¿verdad? Eh, después de eso, seguramente el, el modernismo hispanoamericano, la época de Rubén Darío, los modernistas, de Gutiérrez Nájera, etc., que son pues, afrancesados y que transforman la literatura, incluso de España, ¿verdad? Eh, y después de eso las vanguardias, las vanguardias son transatlánticas por definición, ¿verdad? Eh, y después de eso los exilios, el exilio de la guerra civil y los exilios latinoamericanos a Europa, lo que podemos llamar exilios y residencias, porque muchos exiliados se convierten en residentes, ¿no? Y hemos publicado, el Grupo de Estudios Transatlánticos ha publicado un tomo, que se llama América Latina sin Fronteras, en la UNAM está, y allí tenemos varios textos sobre este tema, sobre exilios y residencias. Eh, y sí, eh, hay varios escritores latinoamericanos que se quedaron en Europa, hicieron su obra allí, y que hicieron un diálogo con América Latina desde Europa, ¿no? Eh, incluso Darío hizo eso, ¿verdad? Es interesante porque Darío... Escribió un gran poema que se llama De Invierno sobre París, en que dice, mirada Carolina apelatonada sobre el diván, qué sé yo. Y, es un, y al final dice, mientras cae la nieve en el cielo de París. Es un poema muy, muy parisino. Eh, lo escribió antes de ir a París. Eh, y porque todo su sueño de escritor joven latinoamericano era a París. Finalmente fue a París, se sentó en los cafés a hablar de París. ¿Se acuerdan cómo, extraña, cómo añorábamos París cuando éramos jóvenes? Sí. Y ahora estamos en París. Es otro París, ya no es. A nadie le interesa la poesía latinoamericana en París en ese momento. Y entonces se encuentran con decepcionados de París. En cambio, la generación de Cortázar, y sobre todo él, encontró que París era como el centro de la cultura. Y habla de, la, de París como una especie de espacio privilegiado, mágico de comunicación, diálogo, etcétera, ¿no? entre hombres y mujeres y también entre grupos y entre ideas y artes etc. entonces el gran canto de América Latina a Francia es Rayuela, Rayuela. pero al mismo tiempo Rayuela está dividida entre el lado de acá y el lado de allá no y entonces demuestra esa novela eh, la agonía del tema porque Cortázar era un hombre que un escritor que tenía que se sentía culpable de vivir en Europa porque le habían reprochado mucho había nacido en Bélgica y había, su padre era diplomático, y había ido de niño a Argentina, y siempre quiso irse. Y eh, entonces tenía en su identidad de escritor este sentimiento de culpa, este desbalance, de que se sentía exiliado, siempre se sintió exiliado, más que residenciado. Y trató en, en, la, en Rayuela, trató de novelar esta disparidad de espacios. ¿no? Eh, pero eh, cuando vemos el manuscrito, donde está este drama, y vemos el producto final, descubrimos que casi toda la parte de la culpa ha sido eliminada, tachada. Y se puede decir que Rayuela nace de su propia tachadura, porque como metáfora literaria, como novela, soluciona mejor el drama del exilio que como discurso intelectual, digamos. ¿No? Entonces, eh, eh, otros escritores también, por ejemplo, hay uno que se llama César Moro, un poeta peruano, que se cambió de nombre. Se cambió al francés y vivió en Francia y participó del movimiento surrealista al comienzo, pero después volvió al Perú a vivir al Perú, ¿verdad? Eh, y es el famoso autor de la frase Lima la horrible, que es una sanción humorística sobre Lima, ¿no? Y escribió poemas surrealistas maravillosos, es un gran poeta del amor, eh, pero él era pues de cultura francesa y de formación peruana y no sentía conflictos, hablo de los conflictos de la miseria del, del medio. Vivió en México también, era un gran surrealista en México, y organizó en la Ciudad de México con Bretón y Diego Rivera la gran primera exposición del, del movimiento surrealista en los años 30. ¿sí? Eh, pero entonces los escritores latinoamericanos que viven en Europa eh, pues enfrentan el drama del exilio. Eh, también, no como nostalgia, quizás, sino como problema irresuelto, porque es un problema existencial, político, etc. ¿no? Eh, y muy pocos escritores han decidido cambiar de idioma, de nacionalidad, y de identidad y pasarse a la otra literatura, salvo quizás el caso de Bianchotti, el argentino, que es un escritor que ya escribe en francés para un público francés y novelas francesas. Ya no escribe nada sobre Argentina, ¿no? se cambió totalmente. Pero eso. Ocurre modernamente, no es, no es raro. ¿no? Eh, en el caso mexicano sería más difícil un caso así. ¿no? ¿Sí? Pero eh, sí se puede estudiar quizá con más detalle eh, cómo es la literatura de los exiliados, por ejemplo, argentinos en, eh, en Madrid, ¿no? o de los exiliados eh, chilenos en Suecia o en Canadá, etc. ¿no? Y cómo construyen la representación de sus países. ¿no? Esa era tu pregunta más o menos. Sí, o había una, algo más. Eh, por ejemplo, Julio Cortázar, aunque añorara y se sintiera culpable por no estar en Argentina, uh -huh. no siente, o sea, creo yo, la misma necesidad y urgencia por volver a su país como Guillermo Cabrera Infante uh -huh. y, y pues Guillermo Cabrera Infante decidió ignorar todo lo que pasó después de su expulsión en Cuba y él escribe sobre una Cuba que él dejó siendo joven, claro. una Cuba de zones y de carros claro. viejos. ¿no? Sí, es verdad. O, el, o, o en el caso contrario... León Felipe en México, sí. escribiendo no uh -huh. sobre eh, la España que él percibe desde México, sino la España que él dejó claro. adolorida. ¿no? Entonces, sí. la pregunta es, ¿cómo estudiar ese, ese diálogo uh -huh. eh, agónico, sí. donde, cuando las dos partes están en el mismo lugar, las claro. dos partes que dialogan y que no sea el mar el por medio? Sí, es buena pregunta. Lo que pasa es que la biografía del exilio tiene muchos capítulos. ¿no? Y hay tantos capítulos como escritores diferentes hay y es cierto que cabrero infante vivió en un país que ya no existía literariamente no eh, pero sabía eso sabía que vivía de la nostalgia ¿no? y su mundo pues está construido por la nostalgia evidentemente eh, mientras que cortázar escribió el libro de manuel que es sobre argentinos en parís pero que tratan de hacer una revolución verdad contra la dictadura argentina y es un libro que quiere ser político. Al final es un fracaso el libro, pero es un gran fracaso, digamos, ¿no? un intento de hacer algo políticamente poético, digamos, eh, que es imposible probablemente. Pero eh, él sí eh, se hizo cada vez más militante, Cortázar, de la causa revolucionaria latinoamericana, digamos. Algunos creen que a desmedro de su obra, pero en realidad siempre fue militante porque eh, si pensamos en la idea del artista que hay en Rayuela, es la del artista no egoísta y solitario, sino comprometido con su tiempo. ¿no? Y dice que el arte debe ser para todos, etc. Eh, o sea, que es una noción más compleja que simplemente un esteta, un esteticista. ¿no? Eh, me parece casi lo inevitable que terminara siendo una novela política. Eh, entonces, lo que se podría decir es que sí que es difícil hacer el cotejo. Quizá lo que se podría decir es que el cotejo no es geográfico. Eh, sino que el cotejo ocurre dentro del texto. ¿no? Mañana en mi charla sobre Cervantes y Sor Juana, eh, voy a hacer justamente eso, porque obviamente Cervantes eh, murió 50 años antes que nazca Sor Juana. Entonces lo voy a hacer dialogar yo en los textos, para ver cómo se puede hacer eso, como un modelo, como un modelo de trabajo sobre la textualidad transatlántica, digamos. ¿no? Porque, por ejemplo, el... ¿Cuál es el, el, el libro más latinoamericano que se ha escrito en España? Probablemente El Señor Presidente. ¿El Señor Presidente? Sí, ¿no? El de... El, el de... El de Valle Inclán. Ah, es, es Tirano Banderas. Tirano Banderas, perdón, sí. Tirano Banderas, porque Tirano Banderas está hecho en un país imaginario que tiene algo de México, algo de Centroamérica, de Sudamérica, y está hecho con un lenguaje inventado por él, un lenguaje americano inventado por él, que nadie habla, ¿no? pero es muy latinoamericana, tirando banderas, ¿verdad? Y, este, y es una audacia del modernismo español, digamos. Eh, y también hay algunas novelas pues, eh, que ocurren, no solamente Rayuela, hay varias que ocurren fuera, ¿no? Pero quizás el cotejo eh, no sería geográfico, sino textual. Y en cuanto al exilio, pues habría que ver probablemente cómo se construye el yo del exilio, ¿no? Porque a veces eh, parece muy fácil que es el mismo yo que está siempre pensando en el mismo lugar, pero de pronto es un mito que se ha construido el autor o el narrador, ¿no? Y habría que ver qué instancias tiene. Requirir, probablemente requiere una lectura menos temática y más analítica, ¿no? Quizás eh, incluso psicológica o, o psicoanalítica, pero, eh, inevitablemente el tema del exilio es político ¿no? inevitablemente es político pero eh, o al, o al comienzo o al final es político pero entre tanto también se pueden establecer otras categorías ¿no? otros, otros tipos de análisis en, en la literatura del exilio eh, probablemente también habría que hacer una biografía del exilio para ver cómo cada texto funciona entre, entre las vidas exiliadas ¿no? porque es una vida muy individual, sobre todo tratándose de españoles, pero al mismo tiempo muy eh, comunitaria, muy tensa. Eh, tampoco hay que idealizar el exilio, porque se tiende a idealizar el exilio español republicano, pero hay que recordar que estuvo hecho de grandes peleas también, ¿no? de grandes enemistades. Eh, es una experiencia extraordinaria el exilio. Eh, también tiene una historia cultural, claro, porque la palabra exilio nos viene del francés. Eh, nosotros tenemos el destierro, y el destierro es un castigo político de la autoridad. Eh, al poeta Garcilaso de la Vega lo desterró la reina porque se casó con alguien que ella no había probado. Es un abuso, digamos, del poder, el, el destierro, ¿no? Eh, el exilio es, es más, más político y la migración es más económica, ¿no? Pero todos estos, todas estas, estas experiencias humanas se, se sobreponen, ¿verdad? Eh, y ahí también hay exilios felices, ¿no? Eh, migraciones felices como Nabokov, por ejemplo, Conrad, que se mudan de país, de lengua eh, y de cultura y se convierten en ciudadanos que se llaman cosmopolitas, que son de todas partes y de ninguna. <laughs> sí. ¿Alguna otra pregunta? Pues lo dejamos ahí. Hasta mañana. Mañana la charla es a la una, ¿no? ¿Y en qué piso? A las seis. Ah, muy bien. Gracias.